Chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí ya nuevamente con ustedes con un nuevo video. El día de hoy les voy a recrear un maquillaje bien bonito para el día con productos económicos de la marca de Bisú. Ustedes deben de saber que estos productos literal tienen buena pigmentación, son baratos, los puedes encontrar fácilmente. Puedes recrear miles de looks con estos productos. El día de hoy, la diferencia de este maquillaje van a ser los labios, porque les voy a mostrar un truco bonito para que si van a salir a bailar, si van a salir en la noche, traigan unos labios bonitos y bien diferente a todas las que están alrededor de ustedes, solamente que eso lo voy a grabar casi al final del video. Primero les voy a grabar lo que viene siendo el tutorial de maquillaje de los ojos y de los labios, se los voy a grabar un poquito más adelante. Comenzar con este video, las quiero por favor invitar a suscribirse, a compartir este video y a regalarme su like si les gustan este tipo de videos. También las quiero invitar a mis redes sociales, les voy a dejar el enlace aquí o en la cajita de información. 37 segundos más tarde. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un poquito de corrector y lo voy a colocar aquí en la zona de mis párpados. Una vez que lo colocamos, ya solamente vamos a comenzar a difuminarlo muy bien. Una vez que ya los difuminamos, si tú quieres los puedes sellar con algún polvo translúcido o polvo compacto. En esta ocasión yo no los voy a sellar y la primer sombra de transición que voy a colocar es este tono amarillo de Bisú. Es una sombra compacta y es un color bien llamativo, pero a la hora que tú lo colocas en lo que viene siendo en la zona de tu párpado no queda tan llamativo como se puede ver aquí. Con una brocha como esta, un poco amplia, no está tan amplia, voy a tomar un poquito de este producto. Voy a quitar el exceso y vamos a comenzar colocándolo en nuestra zona de nuestra cuenca. Nos encargamos de cerciorarnos que no quede ningún pliegue con el corrector y ya solamente colocamos muy bien todo ese producto. Lo llevamos también hacia la zona del lagrimal y lo vamos a ir jalando hacia afuera de esta manera. Voy a hacer un maquillaje alargado, no tan redondo, y lo vamos jalando hacia afuera. La sombra que vamos a utilizar va a ser esta, es el número 28, su tono es ámbar y también es una sombra compacto de Bisú. Es un tono cafecito, muy bonito, y con una brocha difuminadora un poquito más corta, voy a tomar un poquito de este producto. Hacer es que vamos a colocar la sombra igual sobre nuestra cuenca y la vamos a jalar igual de un lado a otro sin subir hacia arriba, tratar de mantenerla solamente en lo que viene siendo en nuestra cuenca y la voy a estar colocando a toquecito. Seguimos colocando y también lo voy a jalar hacia afuera porque, como les digo, este es un maquillaje más alargado, no marrón. Lo que hice fue colocar también aquí debajo de mis pestañas en los dos ojos. Y le voy a colocar esta sombrita de aquí que es una sombra brillosita. Nada más que se me cayó, entonces está toda rota. No sé qué tono es porque tengo mucho con ella y ya no se le ve nada, pero también es de Bisú. Voy a tomar una brocha plana y vamos a colocar en lo que viene siendo la zona de nuestro lagrimal y la vamos a jalar como si lo lleváramos a la V externa de nuestros ojos. Voy a tomar esta brocha plana y voy a humedecer con este limpiador de brochas. Voy a colocar en lo que viene siendo aquí a toquecitos desde la zona de mi lagrimal y lo vamos a ir jalando hacia el centro de nuestro párpado. Tomar nuevamente la brochita difuminadora corta y lo único que vamos a hacer es tratar de integrar un poquito los colores. No estoy colocando nada de producto, solamente estoy difuminando los que ya tengo aquí para que no se vea el corte de este color. Chicos y chicas, pues ahora solamente me queda delinear mis ojos. Voy a tomar este delineador que es un pincelín de Bisú. Me voy a acercar un poquito para que puedan ver. Voy a hacer un delineado de gato, pero fino. Entonces, bueno, no gato fino, sino voy a hacer un delineado de gato sencillo, sutil, no tan glamoroso.
Vamos a comenzar en esta parte de aquí. Vamos a colocar muy bien ese color. Una vez que llegamos aquí, hacemos aquí nuestra línea. Lo que viene siendo en la zona de aquí, ya solamente jalamos para completar muy bien nuestro delineado. Y lo que voy a hacer ya, literal, va a ser terminar mi maquillaje. Voy a colocar un poquito de base de Bisú y voy a tomar una brochita plana como esta. Tomamos un poquito de este producto y solamente vamos a empezar a colocar y esparcir muy bien toda esta base. Este color que yo estoy utilizando es el tono número 11 y es el tono Macchiato. Una vez que ya coloqué mi base, voy a tomar esta brochita que es un poquito más amplia y con la técnica del punteo voy a comenzar solamente a tratar de que mi base quede bien difuminada y lo vamos a hacer a toquecitos, muy sutil, para que la base no se vea toda corrida, toda fea. Entonces lo hacemos de esta manera, a toquecitos. Tú puedes sellar tu base con polvo translúcido o polvo compacto. Yo voy a tomar este polvito compacto de Bisú número 7 caramelo. Me encanta sellar a mí mis bases con polvo compacto. Queda súper bonito con esta base. Tomo un poquito de este polvo y sellamos. Y bueno, si tú quieres utilizar algunas pestañas postizas, lo puedes hacer. Yo en esta ocasión no voy a colocar porque voy a salir y no quiero andar con la incomodidad de las pestañas postizas por ahora, ya que mi ojo izquierdo me ha estado llorando demasiado. Entonces, espero me entiendan, voy a colocar un contorno con esta sombra compacta de Bisú número 26, piloncillo, con una brochita un poquito más amplia. Tomamos poquito producto, quitamos un poquito el exceso de lo que tenga nuestra brocha. Colocar en la zona de aquí y lo hacemos difuminándolo. Solamente coloco muy, muy poquito tono. Colocamos también por acá para que nuestra cara se vea un poquito más delgada. Y voy a colocar también aquí en la zona de mi frente, porque mi frente, si se ponen a verla bien, sí está amplia. Entonces voy a colocar aquí. Colocar aquí en la zona de mi cuello para que no se me vea la papada. Ahora enseguida voy a cambiar de brocha por esta brocha que es igual que la otra, pero es un poco más amplia. Y voy a tomar este blush de Bisú. Es un tono coral número 20. Está precioso, súper bonito. Tomo un poquito de este producto y vamos a sonreír y lo voy a colocar en la zona de mis manzanitas. Al mismo tiempo que vas haciendo eso, lo vas a ir jalando y lo vas a juntar muy poquito junto con tu contorno. Es un tono bien bonito. Déjenme acercar un poquito más. Y listo. Les quería también decir que el contorno, lo que viene siendo en la zona de la aleta de la nariz, a mí no me gusta porque no me gusta, ya es algo particular mío. Sé que hace que la nariz se vea más fina, más respingada, pero a mí la verdad no me gusta. Ahora enseguida lo que voy a colocar va a ser un iluminador compacto, igual de Bisú. Ahora literal utilicé todos los productos de Bisú, menos la máscara de pestañas y el labial. Esta brocha en forma de globito y voy a colocar en la zona de mis pómulos. Tomamos un poquito de este iluminador que también está precioso y lo voy a colocar aquí en lo que viene siendo la zona de mis pómulos. Miren qué bonito se ve. Solamente poquito producto. La cámara al parecer lo está captando literal bien bonito este tono, pero este iluminador a mí lo personal me encanta porque es muy sutil, muy natural. Bueno, una vez que ya terminamos de esta manera con el maquillaje, ahora viene el labial. Les voy a hacer dos formas. La forma número uno va a ser colocar este labial que el tono es número 5 y es Beirut. Es igual de Bisú, es un labial mate.
Este labial es el primero que voy a colocar y el segundo va a ser un labial o un truco, más que nada por si vas a salir en la noche, por si vas a ir a bailar, por si vas a hacer algo que quieres verte diferente. Es una técnica muy padre. Entonces colocamos primero este. Un tono nude bien bonito, a mí me gusta mucho. Así es como quedaría este maquillaje para el día. Bueno, chicos y chicas, para este truco voy a tomar este lápiz que viene siendo un amarillito. Vamos a delinear todo el labio y lo vamos a rellenar con el mismo color. Bueno, así es como quedó. No se nota tanto la diferencia lo que viene siendo en la cámara, pero se ve ligeramente amarillito. Si tú lo quieres de un color rojo, de un tono café o otro tipo de color, solamente coloca ese color. Prácticamente es como una base, depende del glitter o la diamantina que te vayas a colocar. Ahora enseguida voy a colocar un pegamento que es para eso. Este es de Kehl Javil, de sombras, pero lo voy a utilizar para fijar este glitter. Voy a tomar un poquito este producto y voy a colocar en toda la zona de mis labios. Y enseguida voy a colocar un glitter que viene siendo este de Bisú. Es un tono amarillito, súper brillositos, bien, bien bonitos. Y son estos de aquí. Ahora enseguida voy a tomar mi glitter y con mi dedo voy a empezar a colocar en lo que vienen siendo donde coloqué el primer producto. Lo voy a hacer primero abajo y luego arriba. Ahora enseguida voy a colocar en la parte de arriba. Voy a tomar otro poco más de gel. Y pues bueno, así es como quedaría ya con tu glitter. Como pueden ver, se ve bien bonito. Bueno, chicos y chicas, pues este ha sido todo el video. Espero realmente que les haya gustado mucho. Si es así, por favor, no se les olvide compartirlo, regalarme su like y comentarme. Les mando muchísimos besos si les gustan este tipo de videos. Cuídense. Bye.